Quería ir un viernes, estaba lloviendo, bien machín. Entonces dijo mi tesoro: tesoro, ¿qué íbamos a ¿Quién hacer? es la tesoro? Mi señora. ¿Cómo se llama tu tesoro? Lourdes, María de Lourdes, Valdenegro, Peñuelas. No, de este. Entonces me dijo mi tesoro: ¿qué íbamos a cenar, tesoro? ¿Qué íbamos a cenar? Le dije: pues nada, el refrigerador para el coco tiernito, no tiene más que pura agua, le dije yo. Ah, bueno. Y no, dijo: vamos a ver, dijo, a ver qué tiene. Y mi tesoro, pues, se levantó. Y entre los dos vimos el refrigerador y sí, vimos que había. Pues tres, como cuatro tortillas, había una lechuga entreseca, unos tomatitos y cebolla y todo eso. Y dijo: tesoro, vamos a hacer unas envueltas. Unas envueltitas, pues, de esa enchilada, así se le, aquí se llama. Ah, le dije: pues, vamos a hacerla. Y la hicimos entre yo y ella, la pusimos, mi tesoro, ¿sabes? Y ya que la hicimos, dijo mi tesoro: ¿sabes qué? Tesoro, le falta el queso. Con una pizcadita nomás para que le dé el punto y el saborcito. Tesoro, estás loca, le dije: ¿dónde vamos a ver queso? Es viernes y no. No, no, tesoro, no hay queso. Ándale, mira, de la lavadora. De la lavadora yo saqué 5 pesos. 3 monedas de a peso y una de a 2 del cono. Ándale, tesoro, ve. Mira, tesoro, dije: voy a ir para no ser el primer disgusto que tenga contigo. ¿Nunca se ha peleado con tu No, no. tesoro? Tenemos 15 años de casado y un disgusto no lo hemos tenido. Ah, pues entonces. Me fui, oigan, la bici yo. Me fui al queso. Fui a un supermercado, pues. Ah, bueno, fui a un supermercado yo y ya que fui al supermercado, llego a los lácteos. Y llego yo, que era viernes de quincena. Así estaba de gente. Pues llego yo, hago cola. Sí, había un chingo de gente, dos, tres. Y entonces llego yo y dicen: 300 de salchicha, 200 de jamón, 150 de queso amarillo, rápido, el que sigue rápido, 100 de tocino, el que sigue rápido, me da 5 pesos de. ¿Qué? Inga tu madre, dije, y la gente atrás de la cola, y me da 5 pesos de queso. ¿Lo quiere para alguna trampa o qué? Me dijeron: Inga, porque es bien poquito, pues, o sea, la pobreza es lo que ¿Cuánto le te estén. dieron? ¿Cuánto te Me dieron dieron? una tirita así, mire, una tirita como así, una tirita machina así, y ya que me la dieron, ale, pues, le va, la agarré yo, y ahí voy, oiga. A las cajas. Ahí voy a las cajas yo. Bueno, ahí voy a las cajas yo a pagar. Como era quincena, veo todas las cajas yo. No Venga, hay problema. turroña, dije yo. ¿En cuál caja me acomodaré? Chingue su roña, me voy a comer en aquella. Ah, bueno, y ahí voy yo con los 5 pesos de queso. Llego, me la acomodo a la caja más pioja. Así le llama uno, pues a la más. Sola. ¿Va a la más sola? Ajá. Entonces llego yo y me la acomodo. ¿Sabes? Y la señora tenía un montón de mandado, tenía mucho mandado. Bueno, mucho comparado con la otra, porque ahí me acomodé yo. Y entonces llego yo, me la acomodo. Y la señora, cuando llego yo, la señora va a pagar, ve y me mira. Y yo pongo el quesito en la banda. Y me mira la señora. En eso me pone, oiga, un paquete de salchicha, como de 100 salchichas, a un ladito donde tengo el quesito yo. Entonces la señora me mira a mí. Mira el queso y mira sus salchichas. Y me dice: a ver si no nos equivocamos con el mandado. Me dijo: inga, turroña, ¿Qué toda. sintió? No, pues qué voy a sentir, oiga. Es lo que le digo. O ¿Qué sea, el dijo? ¿Cuál fue rechazo su de. cara? Mande. ¿Cuál fue su cara? No, pues me sentí muy mal. O sea, en la forma que dije yo: 5 pesos, qué bárbaro. O sea, la pobreza, pues lo que le narro yo, pues la pobreza es fea. Dijo la señora: el que sigue rápido, ya que pagó la señora, ¿qué va a pagar? Y yo tenía el quesito y el que sigue rápido. Y en eso que me habla un camarada: ¡ese Marquitos! ¡Qué hola! Le hago yo. Y la banda jala, oiga. Y se traga el queso. Los 5 pesos quedó entre la banda. Y quedó pura leche. Un gato, madre. Entonces dijo: ¿qué va a pagar? Rápido el que sigue, porque tengo mucha gente. ¿Y qué voy a pagar? Le dije: pues sí. Ya no, 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 no hay nada, nada. Nomás venía a saludarla. Era la Claudia, una muchacha de aquí de la otra colonia, de la otra cuadra. Era la Claudia. No, nomás le venía a saludarla. Y la saludé. Y me fui para la casa yo. Con mi tesoro, llegué con mi tesoro y me dijo mi tesoro: tesoro, me dijo, ¿y el queso? Tesoro, le dije, no había queso, había puro queso fresco, le dije yo, puro queso había fresco para rallar. Digo, para rallar no había. Así no lo vamos a comer, tesoro, así no lo vamos a comer, no hay problema. Y, ah, bueno, así no lo comimos. Al otro día, ya se murió ahí. Al otro día yo estaba trabajando cuando Chava Gutiérrez, un señor aquí, agarró un trabajo más o menos en chingadera. Y ese era un trabajo de un techo. De un techo, pues ¿Usted se dedica a la yo, calle? sí. Pero a ver que no hay jale, pues es la bronca, ahí se ve de chingadera había jale. Ah, bueno, entonces yo eché el techo, oiga.
Echamos el techo y me dijo don Chava Gutiérrez: a ver, Marquito, ¿cuánto le debo? Son 6,800. ¿6,800? Sí, son 6,800. El señor me dio puros billetes de a 20. No es mucho dinero, pero en billetes de a 20 sí hizo un volumen muy grande, muy bueno. Ah, bueno, entonces me fui yo, oiga. Salí cuando el señor Don Chava me dio el dinero, los 6,800. Le pagué 1,800 a la gente, me quedaron 5,000 pesos libres a mí. Me quedaron 5,000 pesos. ¿Qué hizo con 5,000 pesos? Me acordé del queso. Dije, el queso, como que el señor me iluminó. ¿Qué señor? El señor de arriba, el Diosito, pues. Ahí. Ah, bueno, entonces me dijo, el queso. Dije yo, agarré la bicicleta, oiga, y me fui otra vez a la tienda. ¿Cómo le dije? ¿La tienda qué? Al supermercado. Al supermercado, bueno. Sí, para no mencionar nombre porque está cabrón. Ah, bueno. Me fui yo a la tienda con los 5,000 pesos y llego al mismo supermercado y yo miro a las mujeres a las que me despacharon, a los lácteos. Llego a los lácteos otra vez y llego yo y me dicen, yo oigo que dicen, ahí viene el del queso. Yo lo despacho. Inga, te dije yo. Y llego ya a la vetrina, oiga. ¿Cuánto va a querer? Espérense, le digo yo. Me fijo en la vetrina y estaba como una llanta de esa, mire, de esa del carro ese, así una llantona de queso amarillo. Y le digo, ¿me da ese queso? ¿Cuál? Ah, no, oye, porque cuando vine por los 5 pesos me decía que ¿cuánto? ¡Qué rápido! ¿Qué quería? Ahora que quiero esa llanta, no, oye. Oye, pero vale 800 pesos. Usted deme la llanta. No, 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 usted deme la llanta. Ah, bueno, me dieron la llantona, oiga. La subieron entre las dos mujeres, de esas del... que tiene un tapabocas en el... La subió entre las dos a la báscula. Y la báscula dio como 5 vueltas. Pues yo nunca había tenido un queso de eso, yo creo. Ah, bueno, cuando ya me lo dieron, lo agarré y me lo llevé rodando a las cajas. A las cajas, rodando me lo llevé yo. Por entre los estantes ahí, yo rodando, ¿qué? Llego yo, oiga, a las cajas. Y cuando llego a la caja me pongo así, en el queso. ¿Sabe por qué lo llevé rodando? Porque tiene una tela, pues no creas que se ensucia. Ah, bueno, yo llegué con el queso rodando, me lo traje por todas partes y me quedé así. Esperar a que yo no tenía apuro, a prisa, no tenía apuro. Entonces dijeron, ya que se ocupa la caja, agarré el queso, oiga, como la llanta esa, y lo trepé a la banda. ¿Sabes qué hizo la banda? ¡Trágatelo como te tragaste los 5 pesos ayer! Yo le puse la venganza del queso. Y cuando me trajeron el queso, le repartí a toda la cuadra. Como pastelitos, los triangulitos. ¿Sí, va? ¿Qué hace, Flores? Así, triangulitos. Porque yo coopero con todos, pues. Ay, a todo mundo, a mi suegra, a mi mamá, no, hombre. Mucha gente hizo quesadilla ese día. No, sí, Marcos se encuentra enamorado de su tesoro, como él la llama, y es nada menos que su esposa, María de Lourdes, con quien comparte sus días de pobreza y quien no le reclama nada y siempre lo apoya en los momentos buenos y malos. Ellos tienen 3 hijos a quienes educan con amor y risas, ya que es principalmente la alegría lo que reina en el hogar. Informó Debate TV.